next week is just 3 hours. I think it's a little short. Oh, well. It's up to you. Buenos días, ¿cómo están todos? Hola. Bueno, como ya le explicaron, mi nombre es Carlos Martínez y soy un consejero de admisión en Grand Valley State University. Nací en la República Dominicana y me crié en Nueva York antes de mudarme aquí para a Michigan. Trabajo para una institución en el oeste de Michigan, a unas 8 a 10 millas de Grand Rapids. Pero en realidad no me pidieron que venga para acá para hablarles sobre mi trabajo, pero sobre mi experiencia personal. Just so everyone knows, my name is Carlos Martinez. Just bear with me, I'm going to translate back and forth a bit. I'm an admissions counselor at Grand Valley State University. I was born in the Dominican Republic, grew up in New York before moving out here to Michigan. I work for Grand Valley State University. If any of you are familiar with it, we're just about 8 to 12 miles outside of Grand Rapids, Michigan. But I wasn't necessarily asked to come speak up here about my particular job duties or that admissions work I do, but more about my personal experiences as a student. Como un estudiante de familia inmigrante y como un estudiante que no vino de muchos recursos, la familia mía en realidad eran pobres, nunca teníamos mucho dinero. Como muchas de las familias inmigrantes que podemos tener aquí o que uno puede conocer. Y la realidad es que para muchos de estudiantes, de muchos de los estudiantes como yo, la experiencia nuestra fue un poco, algunas veces pues, se puede decir, más difícil. Los problemas que uno se encuentra son un poquito diferentes. Pueden ser la familia que no entienda alguna vez la importancia de la universidad. A la hermana mía, cuando la aceptaron a su universidad, la mamá mía le escondió su tarjeta que la admitieron porque no quería que se mude de la casa. ¿Entienden? Cosas pequeñas sí que en realidad muchas de las familias de la sociedad estatal no entienden al mismo nivel que una familia inmigrante. Pero lo que me ayudó a mí mucho fue buscar organizaciones, clubes estudiantiles de estudiantes latinos, de estudiantes latinoamericanos me ayudaron mucho a mí. También hablar mucho con mis consejeros académicos en la universidad. So what I was telling them is just the challenges that students from immigrant backgrounds, from Latino backgrounds, and oftentimes from impoverished backgrounds face are a bit different than those challenges that are faced by the traditional student population. In my case, what really helped me out was becoming involved as a student. I joined groups like the Latino Student Clubs. I joined the Latin American fraternity named Phi Beta Alpha as well. And I felt that helped me build a bit of community. It helped me feel a bit more at home. I worked closely with my academic advisors because the college experience was really completely new to me. I wasn't sure, you know, how to sign up for classes. I wasn't always sure that I'm taking the right classes. But the reality is there are a lot of people at any university, you know, not just Grand Valley. I know in each institution that's represented here, there's people who will care and that will be here to help you out. The goal for you as a student is really to go in there and try to find out who those people are. Okay? I lost my train of thought. Pero, como le dije, al fin del día, en todas las diferentes universidades que están representadas acá, instituciones, existen gentes que quieren a sus estudiantes, que le importan mucho, pero al fin del día es la responsabilidad de esos estudiantes de buscar sus recursos. Si se encuentra que están fracasando un poco en sus clases, busquen su ayuda. Muchas universidades ofrecen ayudas en sus clases. Si no están muy seguros en qué clase escoger, muchas de las universidades tienen consejeros académicos también. Lo que me ayudó a mí en realidad fueron esas organizaciones también. Me ayudaron a tener esa comunidad, esos grupos latinoamericanos. Nos reuníamos muchas veces. Algo simple como cocinar juntos le ayudan a uno a sentir como que están en casa, aunque pueden estar a una hora, dos horas afuera de donde viven. Okay. And that's pretty much it. Pero gracias. Sí, okay. If anyone has any questions or you just want to follow up with me about just general college questions, any students here, feel free to get a hold of me. It doesn't always have to be about Grand Valley. I'm more than happy to answer any questions about the college experience for you. Ahora el siguiente presentador que tenemos, él viene de Western Michigan University. Es un director de admisiones y es Erasmo Salinas. Buenas tardes, buenas noches, ya ni sé qué tiempo es. Bienvenidos. Como dijo la señorita, mi nombre es Erasmo Salinas Jr. Soy director asistente en la oficina de admisión en Western Michigan University. I'm the assistant director of admissions at Western Michigan University. Me recibí con mi licenciatura
de administración de empresas con concentración en mercadeo. I graduated with a business, Bachelor's of Business Administration with concentration in marketing. Y estoy a punto de acabar mi maestría en liderazgo educativo. And so I'm about to finish actually my master's in educational leadership here pretty soon. Yo vengo de una familia, a través de mis estudios, mis experiencias, yo vengo de una familia que recursos realmente no teníamos muchos. Y este, como testimonio, mi madrina Penny Burillo puede, claro, dar testimonio de eso. Yo estuve y fui una de las familias, nacido en Miami, Florida. Nací y viví allí hasta los 10 años. En ese tiempo, en 1992, nos mudamos para acá, para Michigan, y este, nos quedamos en Shelby, o sea, cerca de Hart. Y yo fui a Shelby High School. Mis padres nos llevaban a la labor, a trabajar en el espárrago, la cereza, a la manzana, y todo lo que pudieran, porque querían que nosotros entendiéramos el tipo de vida que ellos han tenido que tener toda su vida. Y no es lo que ellos querían para nosotros. Querían que tuviéramos una carrera y algo de que nosotros pudiéramos hacer la vida y tener esas cositas que todos queremos, ¿verdad? Un carro nuevo del año, casa propia, lancha, todavía no la compro, pero para allá voy. Y cosas que vemos que nuestros amigos tienen en la preparatoria, en la high school, y nosotros, man, I wish. Y uno se levanta en las mañanas en el tiempo navideño y tiene ropa, ¿verdad? Lo que necesita, no necesariamente lo que quiere. Y entonces eso es lo que mi familia quería para nosotros, que pudiéramos tener las cosas que queríamos, no nada más lo necesario. Y yo eso lo tomé a corazón y seguí mis estudios. Fue mucho trabajo, claro, y puse el empeño para mis tareas, mis calificaciones durante la high school, para prepararme para lo que venía después. Mi mamá en ese tiempo quería que viniera yo para aquí, para Muskegon Community College, que típicamente community colleges ofrecen, claro, muy buenas oportunidades, pero la carrera que yo quería era para licenciatura más, y ella no entendía eso. Entonces, padres, si tienen preguntas sobre las diferencias, sobre diferentes tipos de títulos, estamos aquí para contestarles esas preguntas, porque hay diferencias. El alto nivel que uno llegue va a ser la más ganancia que va a tener uno durante su vida. Entonces, no soy rico nomás porque tengo mi maestría, pero vivo muy bien y tengo mi casa, tengo mi esposa, que el colegio también, yo conocí a mi esposa en la universidad y donde tendría a Western Michigan University. Bastantes personas, es lo que pasa cuando van a la universidad, conoces a su persona con la que se enamoran. Pero mi experiencia durante la universidad fue muy perfecta y para mí fue lo máximo. Mi particular universidad, como la de todos nosotros, tiene el soporte y los requisitos necesarios y las personas necesarias para ayudar a nuestros estudiantes a salir adelante. Mis padres nunca fueron a la universidad, al colegio, y ellos no entendían los procesos que uno tiene que seguir cuando uno ingresa a la universidad, a un colegio. Es muy diferente que lo que es en la high school. Entonces, yo tenía personas con las que iba para que les hacía esas preguntas y ellos me ayudaban muchísimo en poder entender esos procesos para poder seguir adelante y acabar mi carrera. Y realmente en final es lo que hacemos nosotros. Para eso estamos allí, como dijo el colega Carlos. Cualquier pregunta, cualquier cosa, aunque no sea necesariamente para nuestra particular institución o universidad,
queremos que nos pregunten esas preguntas, porque lo que necesitamos ahorita en hoy en día, nosotros somos la minoría que hay de más. Hemos pasado a la minoría afroamericana en los Estados Unidos. Entonces, necesitamos tener la representación correcta de personas educadas que tengan carreras y tengan influencia, como lo tenemos los colegas, para poder ayudar más a más y más gente latina. Y eso es por lo que hacemos, para poder ayudar a la familia latina. Yo le doy gracias a la familia, a la familia que ha organizado eso, la familia que fundó Latinos United for Progress, porque si no fuera por esa señorita allí, que un día durante el verano me dijo, ¿quieres ir a un programa para Western Michigan University? 2 días para poder visitar universidades, para que sepas. Quizá yo no estuviera aquí. Entonces, muchísimas gracias a la organización Latinos United for Progress. Padres, dense el aplauso por estar aquí y invertir en lo que es realmente algo que vale la pena, que son sus hijos. Entonces, gracias y que tengan buena noche.